Bueno, Luis, muy buenas. Buenas, Paco, ¿cómo estás? Encantadísimo tenerte por aquí. Estamos preparando las nuevas tecnologías, lo que ha avanzado todo esto. No sé si es bueno o malo la apertura de Internet al mundo. Hay quien dice que perjudica, otros que beneficia. Correcto, te sobresaturan, te infoxican. Las tecnologías son bastante complejas porque tienen beneficios y tienen, por supuesto, perjuicios a las personas. Luis Miguel Romero, ¿dónde naces tú, Luis? Yo ¿Dónde nací naces? en Barcelona, estado en Anzoátegui, en Venezuela, en un capital de provincia, pero un pueblo bastante pequeño. Y viví mucho tiempo de mi vida en Lechería, también en el estado de Anzoátegui. Después me trasladé a Caracas, hice mis estudios universitarios superiores, o sea, la especialización, maestría, y trabajé mucho tiempo en Caracas. ¿Hace cuánto tiempo de esto? ¿Cuánto tiempo hace que naces? ¿Cuántos Yo años nací tienes? en 1982, ahora tengo 34 años. ¿Por qué sales de Venezuela? ¿Qué te trae a España? ¿El amor o el trabajo? No, yo me vine con mi actual esposa, que antes era mi novia, me vine de España. Me vine a España desde Venezuela. Yo me vine en el año 2011 a España. El 30 de octubre del año 2011 llegué a Almería, hice mi maestría en Almería. Me vine por razones políticas y fue en el 2013 que llegué a Huelva. 2013. ¿Qué es lo que hace? Una vez que llegas a Huelva, ¿a qué te dedicas? Hice el doctorado en comunicación, después de hacer la maestría en comunicación en Almería, hice el doctorado acá. Después hice una estancia en Perú, en Lima, durante un año. Y teniendo el doctorado me dediqué a la investigación en la Universidad de Huelva con el grupo Comunicar, además, que es un colectivo veterano en comunicación y educación, un grupo que tiene 25 años de funcionamiento en Huelva. Y tiene la revista científica más importante en los índices internacionales en español, en comunicación. Luis, la ramificación de la investigación es muy amplia. ¿Qué rama? Yo me Has decidido. especializo en la desinformación, en el estudio de la desinformación, de la infoxicación y de la sobresaturación informativa, aunque trabajamos en un grupo de competencias mediáticas y alfabetización mediática para la ciudadanía, porque mi área no es tan pragmática dentro de la sociedad y es muy difícil de llevar a cabo. ¿Das clase también o no? Doy ¿O clase en la Universidad Internacional de La Rioja, doy clase en la Universidad Isabel I de Burgos, que son universidades que son por internet, y además de eso colaboro mucho en cursos en el extranjero, voy a Colombia, Ecuador, cada cierto tiempo, cada 2 o 3 meses estoy viajando. ¿A Venezuela? ¿Vas a tu país No, o no, a no? Venezuela yo prácticamente tengo una animadversión y preocupación que en el momento que vaya a llegar me vaya a pasar algo, que en Venezuela es bastante complicado de visitarla, lamentándolo muchísimo, y bueno, imagínate, yo tuve el 31 de diciembre murió mi madre y yo no pude ir ni siquiera a Venezuela a ver los restos de mi mamá. No vas por miedo a que te puedan dejar allí, o Claro. sea, que te puedan encarcelar. Correcto, o que me puedan asesinar, o que me puedan secuestrar, o cualquier cosa. Estamos hablando de un país que tiene 28.000 muertos anuales. Eso es más que una guerra. Y en Venezuela eso es lo más común y además se ha normalizado, que es una de las grandes preocupaciones que existen, ¿no? Que esa situación se normalice. Claro, los venezolanos que estáis viviendo fuera de Venezuela estáis muy preocupados, los que viven dentro más. Claro. Ahora vamos a hablar, bueno, posteriormente vamos a hablar de cuál sería la solución para que ese gran país volviera a ser lo que siempre ha sido un gran país bajo los parámetros de la democracia. Pero, ¿por qué se llega a esta situación, a esta dictadura? O sea, llega bajo una democracia, el señor Chávez, sigue Maduro, pero bueno, es una democracia encubierta bajo el símbolo de la dictadura. Aquí, yo creo Claro. que aquí ni debate, no hay duda que Venezuela es una dictadura ahora mismo. Así es. Bueno, en Venezuela se llega a esa situación básicamente por el mismo barómetro o termómetro que está viviendo España ahora, ¿no? O sea, en Venezuela tuvo 40 años de democracia, en España hay 34 años de democracia. Prácticamente estamos hablando que en Venezuela había un periodo de 40 años de democracia, los partidos tradicionales que eran Acción Democrática y COPEI, que sería el equivalente al PP y el PSOE acá, tenían muchos casos de corrupción, había muchísima indignación por parte de la ciudadanía contra la clase política, indignación por supuesto sustentada, es decir, había temas de corrupción, desconexión de la clase política con la sociedad, había mu muchas cosas que la gente pues comenzó a creer en un liderazgo de Chávez, que hay que recordar que era teniente coronel. Que fue golpista en el año 92. Chávez lideró el golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, estuvo preso
lo absolvieron, el presidente Rafael Caldera lo indultó a mediados de los años 90, y Chávez comienza un recorrido con los indignados en Venezuela, con la gente que estaba muy molesta en contra de la clase política actual. Además que se ven ciertos paralelismos, y hay que decirlo, se Sí. ven ciertos paralelismos con el discurso de varios partidos políticos, o no solamente uno, son varios partidos políticos Sí. que hay en España. Sí hay ciertos paralelismos, existen ciertos paralelismos en la parte discursiva, o sea, Sí. en el nosotros el pueblo versus la clase Sí. política, cuando ciertamente ya en el momento que tú tienes un cargo eres clase política. Claro, Entonces, evidente, evidente. Y cobrando por ello además, claro, y con posición dentro del Parlamento Nacional, del normal, Congreso de los normal, Diputados. fueron votados para ello. Ya eres clase política. Claro, en ese momento eres clase política. Bueno, llega Hugo Chávez, llega al poder, la gente lo reciben con esperanza, pero el venezolano se da cuenta de que no era precisamente lo que ellos estaban buscando. Es rápido cuando dice, bueno, creo que nos hemos equivocado, este no era el señor, el adecuado para llevar al país por el conducto de la democracia. Sí, habían ciertos sectores en Venezuela que estaban más o menos claros del talante antidemocrático que tenía Hugo Chávez. Sin embargo, Chávez fue muy consciente de esto, lo que es la parábola de la rana hervida. La parábola de la rana hervida es una parábola que dice que cuando tú metes una rana en una olla, en una Sí. cazuela, con el agua hirviendo, la rana va a saltar porque la rana teme los cambios Sí. radicales. En Ajá. cambio, cuando tú vas calentando poco a poco el agua Sí. y la rana está dentro, la rana no entiende ese Sí. cambio de temperatura brusco Sí. y la rana muere Sí. hervida. Entonces, más o menos esa parábola es la que utilizó, pero además no solamente la utilizó Hugo Chávez, se utilizó en Bulgaria, se utilizó en Laos, se utilizó en Vietnam, y son estrategias que tratan de hacer control social en parámetros bajos, un parámetro más o menos democrático. Esto quiere decir, se hacían ciertas cosas, por ejemplo, una propuesta de reelección indefinida en la Constitución. Entonces tú votabas para esa constitución a ver si querías la reelección indefinida del presidente de la República, pero a la vez te estoy diciendo en la misma propuesta que te voy a Ajá. poner 35 horas en el horario laboral Claro. semanal. Entonces la gente decía, oh, esto no me impacta tanto que haya el mismo presidente siempre y cuando trabaje menos. Entonces era un tema de premio Sí, castigo. sí, sí, sí. Se hicieron muchos cambios a ese estilo. Además, un país que hasta el año 98 recibió $4, $4 por barril de petróleo. Cuando llega Chávez en 1999, en el año 2001, empieza la guerra en Irak, Afganistán, etc., sube a $104. Un país que recibía $4 y después 104, te imaginarás que era un país que estaba en bonanza Sí, y se claro. utilizó. Y los primeros años de Chávez, aunque había mucha molestia desde la clase, desde sobre todo de la clase medio alta, los empresarios, etc., había muchos problemas contra Chávez por las políticas de expropiación, etc. La clase popular estaba muy contenta con Chávez. ¿Por qué? Porque por fin llegaba la renta petrolera a la Sí. sociedad. Y esa es la realidad. Es decir, Chávez utilizó ese volumen de incremento del Producto Interno Bruto venezolano para la sociedad. Es que de $4 a 104, Claro, pues tienes un gobierno millonario. diferencia. Las represiones, ¿cuándo comienzan en Venezuela? Una vez que llega Chávez. ¿Cuánto tiempo está Chávez en el gobierno y empieza ya la gente a percibir la represión contra esas personas que no piensan como él? La represión en Venezuela ha sido un tema también paulatino, no ha sido continuo. Hubo un paro nacional, después hubo un vacío de poder, lo determina así el Tribunal Supremo de Justicia, aun cuando después el Tribunal Supremo de Justicia cae en manos del oficialismo y le dicen que es un golpe de Estado en el año 2004. El 11 de abril, el 13 de abril vuelve Chávez, ya comienza una etapa de radicalización del régimen. La represión, yo era estudiante universitario en mi pueblo, en Lechería, y ya nosotros teníamos manifestaciones en calle y nos reprimían. Es decir, estamos hablando en el año 2003, 2004. Okay, pero claro, era una represión no como la que estamos viendo ahora, jamás. O sea, la represión que estamos viendo en estos momentos en Venezuela, yo creo que es inaudita en el país. No solamente en el gobierno de Chávez o en el gobierno de Maduro, que es exactamente lo mismo, pero con diferentes caretas, ¿no? Quienes mandan ahí son los militares, son otros factores de poder que no son ni siquiera la clase política. Estamos hablando que la represión de ahora en Venezuela ya es un acto de lesa humanidad y un atentado. O sea, estamos hablando casos de tortura, estamos hablando de, vamos a ver, o sea, los guardias. Según informaciones que llegan, porque claro, uno tiene las informaciones que llegan en Venezuela, hay un blackout Claro. informativo. Los medios privados, los medios independientes y los medios internacionales no tienen acceso a fuentes oficiales y no podemos saber a ciencia cierta qué pasa, pero sí hay denuncias de que los militares han
mandado a comer excremento a los arrestados por manifestar, de violaciones por parte de la Guardia Nacional, violaciones a hombres en cautiverio, es decir, Sí. mientras los tienen arrestados. Estamos hablando de delitos de tortura, estamos hablando de delitos de asesinatos, hay casi 50 o 51 hasta el conteo de ayer muertos en actos de manifestaciones de calle. Sí. Entonces, la gente va pacíficamente caminando por la autopista para llegar al centro de Caracas, por ejemplo, y en la mitad de la autopista lo reprimen. Y esto pasa con viejitos, esto pasa con mujeres, esto pasa con niños, esto pasa con lo que sea. Sí, ahí no hay libertad de prensa, no hay, ahí no hay prensa libre ahora mismo. ¿O queda algún medio de comunicación que todavía se atreva Quedan a medios plantarle cara a Maduro? digitales, los medios audiovisuales. Prácticamente el Estado ha sido bien inteligente, bueno, el Estado no, el gobierno ha sido bien inteligente porque el gobierno que ha hecho utilizar esa capacidad de administrar el espacio radioeléctrico, porque el Estado es el que te da las concesiones para la Sí. utilización del espacio radioeléctrico, pues el gobierno esperó bastante tiempo para ir quitándole concesiones a los canales de televisión, a las radios, a las Sí. emisoras de radio, y le ha dado esas emisoras a amigos. Claro. De alguna manera, algunas veces a gobiernos, o sea, a partes del gobierno, es decir, a los militares Sí. o también a gente aliada al partido de gobierno. En el caso de la prensa, por ejemplo, la prensa escrita, en Venezuela no se hace el papel periódico, se importa. Y en Venezuela no puedes importar absolutamente nada sin el permiso del gobierno, por lo Sí. cual el gobierno prácticamente aniquiló medios de comunicación impreso y por supuesto, estás ahorcando Sí, claro. A los dueños de medios impresos, vas ahorcándolos, y después lo que hacen es una compra ficticia por parte de entidades privadas afectas al partido de gobierno, y ya el medio cambia radicalmente su balance informativo, ¿no? Su editorial, por decirlo así. Eso ha pasado con el Última Noticia, ha pasado con el periódico El Universal, que son dos de los medios más importantes del país. No ha pasado todavía con El Nacional, que es otro medio bastante importante, pero prácticamente el Estado ha manejado, o el gobierno ha manejado bastante inteligentemente esta política de expropiaciones Claro. no tradicionales de los medios. Claro. El periodista que se atreva a criticar en Venezuela al régimen de Maduro corre peligro de muerte, ¿no? Básicamente corre el peligro de muchísimas cosas, no solamente de muerte, sino también de secuestro. Hay periodistas, yo tengo compañeros periodistas, que de verdad están poniendo la vida en cada manifestación, Claro. están, vamos, restiados con la libertad de prensa. El gobierno, sin lugar a dudas, bueno, por ejemplo, uno de los casos, hace creo que 5 o 6 días, un periodista llamado César Miguel Rondón, muy conocido en Ajá. Venezuela, crítico con la situación de Venezuela, pero siempre bajo los parámetros de la ética periodística, pues César Miguel Rondón había hablado un poco sobre la situación de los escraches que se le están haciendo a los funcionarios venezolanos en el exterior y a los hijos de altos funcionarios de venezolanos, ¿no? Que están en el exterior, porque es Sí. importante saber esto. Es decir, si el país es un adalid Sí. del socialismo del siglo XXI, casi todos los hijos de militares de alto mando, de gobierno, de personeros del gobierno, viven afuera del gobierno. Claro. O sea, entre ellos las hijas de Chávez, todas viven afuera. Sí. O sea, no están viendo el gran logro de su padre en vivo y en directo. Entonces, se le están Es haciendo increíble. escraches afuera. Ese periodista, César Miguel Rondón, hizo un comentario sobre los escraches y no lo dejaron viajar, le quitaron el pasaporte en el aeropuerto. Entonces, fíjate, este tipo de situaciones, ¿okay?, para amedrentar la libertad de prensa en Venezuela. Lo que pasa es que no lo pueden hacer, lo hacen a través de, sea por las Fuerzas Armadas o sea bien por colectivos. También los colectivos son órganos paramilitares que tiene el gobierno, financiados por el gobierno. Y claro, si te mata un colectivo, el Estado no es responsable porque Claro. no son parte del estamento militar o del Claro. estamento institucional de Venezuela. Normalmente esas personas, Luis, que están muriendo en las manifestaciones, son tiroteados por los militares, por la policía. La fórmula de morir es eso, un tiro y punto. Sí, pueden Así ser de fácil. tiros, pero Y también. quedan impunes, eso, bueno, eso ni hay Sí. investigación, imagino que quedarán impunes, ¿no? Esos crímenes. Mira, te cuento. Hay muchos casos, ¿no? Hay casos de que le han disparado a la gente directamente, tanto los militares que están utilizando armas de fuego, y es importante decirlo, los militares están utilizando armas de fuego para reprimir manifestaciones.
como también los mismos colectivos que te digo. Es decir, los militares se ponen en primera línea o en segunda línea y detrás pueden venir los colectivos y los militares no le hacen nada y vienen armados para dispararle a la población. Pero también estamos viendo militares que están utilizando canicas dentro de las armas para las que disparan perdigones de goma, pues le ponen canicas de vidrio y le disparan a la población. También vemos casos de que se disparan bombas lacrimógenas con unas armas especiales que disparan bombas lacrimógenas, se le disparan a quemarropa a la gente. Entonces, claro, un disparo de una bomba lacrimógena que tiene un peso a quemarropa, pues te puede matar, te puede romper una costilla, te puede afectar. Entonces, las 51 muertes casi todas tienen el mismo modus, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Luis, mientras Nicolás Maduro continúa asesinando a tus compatriotas, a tus paisanos, la comunidad internacional está haciendo algo por evitar, porque habrá que parar esas muertes, ¿no? Sí, a ver, la comunidad internacional es muy limitada en sus acciones. Recordemos que, por ejemplo, las entidades internacionales multilaterales, como la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, son clubes de países. Y los países son bastante, en la diplomacia, son bastante delicados para tratar ese tipo de temas. Incluso son hasta ineptos, ¿no? Lo vemos en el caso de Siria, cómo han actuado las organizaciones multilaterales. Lo vimos bueno, en casos como en Palestina. Es decir, las organizaciones multilaterales no están logrando su objetivo, que es prevenir que ocurran actos de lesa humanidad. Las organizaciones multilaterales prácticamente han quedado para juzgar a posteriori ese tipo de crímenes. Ahora, lo que sí es interesante ver que la comunidad internacional puede hacer mucho, sobre todo los poderes judiciales, porque hay un principio internacional que se llama la Jurisdicción Universal de los Derechos Humanos. No sé si te acuerdas, el juez Garzón con el caso de Pinochet. Pues tú puedes tranquilamente en España juzgar a Maduro, juzgar a cada uno de los miembros del partido que tengan relación directa con delitos de lesa humanidad y por jurisdicción internacional de los derechos humanos tú puedes golpear al régimen. ¿Qué es lo que pasa? Que está pasando, es decir, en el Departamento de Estado en Estados Unidos, el Departamento del Tesoro ha nombrado gente muy vinculada al gobierno, vicepresidente incluso de la República, como narcotraficante, como líder de carteles de narcotráfico, demostrado además, y es importante tener en cuenta que hasta los sobrinos de la pareja presidencial, o sea, el sobrino de Nicolás Maduro, el sobrino de Cilia Flores, que son la pareja presidencial, están presos en Nueva York por tráfico de droga. Una joyita, vamos. Hace 2 semanas se capturó cerca de Canarias un barco venezolano con no sé cuántas toneladas de droga. Es decir, estamos viviendo un país que ha prácticamente La desplazado el coca. papel de Colombia, de Perú, de Bolivia, con el Sí, tema de la sí. cocaína, la hemos Sí, desplazado es un país. y se ha convertido en un Sí, narcoestado. es un país asesina. Y esos crímenes de Maduro a la población hace que la población tenga miedo. Pero aun con ese miedo, Venezuela, ¿tú crees que tus paisanos van a seguir luchando por conseguir la libertad? Aunque sabes, si mañana se manifiesta, corre el riesgo de que habrá muerte en esa manifestación. No tengo duda, la ¿Van a seguir gente, peleando, crees tú? sí, yo creo que siguen peleando y es muy sencillo, ¿por qué, Paco? Es decir, si a ti no te mata una canica o no te mata una bomba lacrimógena o no te mata un disparo, en Venezuela te mata la falta de medicamentos, que no hay medicamentos, la falta de insumos médicos, la falta de alimentos. Si no te mata la falta de alimentos, te está matando la delincuencia, o sea, 28 mil muertes al año. Te está matando la inflación, la incapacidad de poder avanzar en tu vida. Es decir, el gobierno le ha quitado a la gente la propia capacidad de vivir, por lo cual la gente, muchos, sobre todo los jóvenes, los más jóvenes, son los que han dicho, mira, yo no puedo crecer en este país, en un país donde no hay ninguna posibilidad, a menos que trabajes para el Estado, no hay ninguna posibilidad de crecer. Y es la realidad. Entonces están muy fuertes, están con mucha voluntad de estar en la calle, incluso en contra de muchas veces lo que dice la propia oposición, los propios liderazgos. Es decir, muchas veces el liderazgo opositor dice, hoy vamos a manifestar a esta hora y la gente, por motus propios, sale a la calle, sin necesidad de que los convoquen, sin necesidad de que. Y aquí ya se ha perdido un poco ese centralismo de poder, tanto del gobierno como de la oposición. Es decir, la gente sale a la calle ya por un tema de indignación. Bueno, Maduro tiene también que la cárcel a líderes de la oposición. ¿Amnistía Internacional está haciendo algo o ha hecho algo para ver si
Por lo menos esos señores pueden salir en libertad. Sí, bueno, ahí se ha metido Amnistía Internacional, en la Organización de Estados Americanos prácticamente se está amenazando todos los días, porque cada semana, creo que cada 2 semanas hay una reunión de cancilleres en la Organización de Estados Americanos amenazando a Venezuela para implantar una Carta Democrática Interamericana, la cual le da estas sanciones al gobierno. El gobierno parte de una cuestión muy sencilla. Es decir, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual nosotros ya no somos miembros hace mucho tiempo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice al gobierno, usted tiene que liberar a los presos políticos. El gobierno se sale de la jurisdicción de la Corte y le dice, yo no saco a nadie. Entonces, Venezuela se ha convertido en un país aislado internacionalmente y además un país que solamente ahora depende es de sus colectivos internacionales. Venezuela fue muy inteligente en esa época de bonanza petrolera, el dólar a 104 y tal. Que financió muchos grupos internacionales de izquierda, entonces los vemos ahora, ¿no? Como salen en Madrid a apoyar sin ser venezolanos, o sea, gente que tú ves en Madrid ves gente de España, en México los ves mexicanos, en Chile los ves chilenos, apoyando el gobierno de Maduro. Yo digo, pero si apoyan el gobierno de Maduro, ¿por qué siguen viviendo en Chile o Sí, claro. o sea, es que es bien Sí, interesante, ¿no? Tú es lo para hacer un apoyas, pero estudio. desde Sí, sol. Es decir, claro. de Qué aquí fácil. viendo el Sí, Manzanares sí, y en tu sí. apartamento en Sí. Madrid bastante cómodo. Claro, que así también se apoya lo que sea. Luis, ¿tú crees que la solución de Venezuela, alcanzar la libertad de Venezuela, la tienen que conseguir o la van a conseguir los venezolanos o va a tener que necesitar ayuda exterior de algún país que diga, bueno, vamos a intervenir aquí? Yo creo que es muy importante la ayuda exterior y te digo porque en Venezuela es imposible que haya una guerra. Y es imposible que haya una guerra, lo que va a haber es un genocidio si esto sigue así. Y te explico por qué. En una guerra hace falta una simetría de poder entre los que Claro. de un bando y otro. Tiene que haber una simetría. En Venezuela las armas lo tienen los militares y los paramilitares que han creado el gobierno. Claro, es que, La oposición, claro. en relación, a Claro. lo mejor la oposición tiene armas que todavía no han sido utilizadas, pero a lo mejor tienen armas, pero nunca va a ser igual que una Claro, fuerza armada que evidente. está en contra de Claro. cosas tan sencillas como hacer elecciones. O sea, en Venezuela están vencidos los lapsos para las elecciones regionales, las elecciones municipales. En Venezuela está vencido desde el año pasado el plazo de renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, que son los que fijan los calendarios electorales y los que revisan cuál es el padrón electoral de cada uno de los venezolanos. En Venezuela vota gente muerta. Increíble. Sí, Demostrado, sí. además. Entonces, todo esto está generando, bueno, y además el Estado maneja el Tribunal Supremo de Justicia, por lo cual, si Claro. alguna entidad como la Asamblea Nacional, que Claro. ahora es de la oposición, casi Sí. 56% de la Asamblea Nacional es de la oposición, 140 y algo de diputados, pues el Tribunal Supremo se encarga de deslegitimar a la Asamblea Claro, Nacional. que, O sea, tienen claro. un brazo, así como ETA tuvo un brazo militar, un brazo político, un brazo económico, logístico, pues aquí en Venezuela se ha manejado un brazo Claro, judicial, un malo. brazo ejecutivo, un brazo paramilitar Malo, tentáculos lo tiene extendido por todo el país. Eso, y hasta, internacional también. claro, hasta la última aldea llega. Sí, Controla Maduro. correcto, correcto. Sí. Y además, e internacional, es decir, en el Claro. momento que ellos se ven medio acorralados, activan una cantidad de situaciones internacionales con las embajadas, así como Sí. hay mucha gente que, por cierto, me daba bastante cómico, me parecía bastante cómico ayer el tema de las discusiones que se armaban en Facebook cuando hiciste la promoción de este programa y Ramón también, que nos está Sí. viendo por allí, de la gente diciendo que las embajadas norteamericanas planifican golpes de Estado y demás, cosas que se ha demostrado históricamente que es así, o sea, pasó en Panamá con Noriega, etcétera. Sí. Pero es que las embajadas de Venezuela también están funcionando como brazos políticos en el exterior. Es decir, las embajadas están haciendo actos, por ejemplo, con gente vinculada a partidos de extrema izquierda en España. Las embajadas de Venezuela están funcionando con eso. Entonces tú dices, bueno, y el principio de no intervención siempre funciona, pero cuando es los otros, los americanos, etc. Pero cuando lo hace un partido comunista parece que no pasa nada. Claro. Luis, estamos en directo en Antena Huelva Radio, seguimos a través de la 97.3 para Huelva Provincia y para el mundo, las personas que nos escuchan, y también en Facebook Live. Estamos teniendo bastante aceptación. Estamos compartiendo aquí que las personas que no lo hayan hecho pueden entrar en el Facebook de Antena Huelva y seguir viendo. Las personas que estén escuchando la radio pueden
entrar y son muchísimas ya las reproducciones que lleva esta entrevista, luego quedará en YouTube. Qué bueno. ¿Esto se puede ver en Venezuela o también tiene No, no. capado Internet Maduro? Sí, en ¿Tienen Venezuela. acceso a Internet los Tienen ciudadanos? acceso a internet por ahora. Y yo Por siempre digo ahora. por ahora porque tú sabes que los controles en Venezuela, como te vine Claro. explicando, son controles paulatinos. Sí se ha intentado controlar internet de alguna u otra manera. En Venezuela el verdadero control de internet es con respecto a la velocidad de la Claro. conexión. Estamos hablando que si en España una velocidad de conexión normal, una conexión normal bajita es 500 Sí. megas, 1 giga, estamos hablando que en Venezuela es 100 megas, Uf, 150 madre mía. megas. Entonces, claro, no es lo mismo, te tardas mucho en cargar. El Estado no ha invertido en la plataforma Sí. nacional de telecomunicaciones, pero además en momentos claves el Estado ha tumbado páginas web. Es Claro. el propio gobierno, a través de Conatel, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y del Ministerio de Comunicación, han tumbado páginas web en momentos claves de la historia del Claro, país más, esto es lo más que suele hacer contemporánea. el dictador. ¿Qué hicieron Pablo Iglesias y Monedero? ¿Qué estuvieron haciendo en Venezuela con Chávez? ¿Hay una información fidedigna de lo que anduvieron haciendo por allí? Mira, lo que existe es las pruebas documentales que se han mostrado. Lo que sí no se ha podido demostrar en el caso español, por ahora, y esto es un por ahora bastante interesante, porque no se ha podido demostrar es que se haya financiado el partido a través del gobierno de Venezuela por una razón muy sencilla. No se puede demostrar porque quien tiene que dar los documentos de esa Claro, financiación es el gobierno de Venezuela y no y no lo los va a hace. dar, Por claro, no supuesto que los va a no, dar no, nunca, no, claro. no, no te vas, Sí, no te sí. vas, no vas a escupirte a ti mismo, ¿no? Claro. Lo que supuestamente hicieron en este caso Pablo Iglesias, Monedero, en Venezuela, fue una fundación, ¿okay? Para dar cursos, supuestamente, según lo que dice el papel, de temas económicos, de temas políticos, a ciertas personas, unas asesorías, por decirlo en algún... Y además esto no ha sido desmentido por Monedero, o sea, ellos dicen sí hemos hecho la asesoría al gobierno de Venezuela. Incluso hoy en día, un profesor de la Universidad Pablo Olavide, de Economía, es una de las personas más importantes para el chavismo. Le dicen el Jesucristo de la Economía, que es el profesor Serrano. Le dicen el profesor, el Jesucristo de la Economía, y es uno de los miembros de Podemos, y a la vez es el que hace todo el marco económico de Venezuela. O sea, imagínate la situación en Venezuela con una inflación anual de 400%, Por favor. 350, 400%. Uf. Te estoy hablando que si esto te cuesta 1 euro hoy, Uf. a final de año te cuesta 400. Sí, Entonces, barbaridad. esa Sí, inflación, sí. con una inflación así, con un desabastecimiento de medicina, un desabastecimiento de comida, todavía se están asesorando con señores que le dicen los Jesucristos de la economía, que están llevando la economía de Venezuela al foso. No te estoy hablando de que son malas asesorías, yo creo que está muy bien hecha la asesoría, porque precisamente lo que quiere el Estado es eso. Si muchas veces se dice es que Maduro no está gestionando bien los recursos, no, no está haciendo exactamente lo que quiere, y lo han dicho. Ellos lo han dicho, es decir, yo no voy a tener la clase media. Es gente que se educa sola, que invierte, Sí. que crea emprendimientos, etcétera. A un Estado comunista no le interesa el Claro. emprendimiento y no le interesa la creatividad y no le interesa bajo ningún tipo de contexto porque es que los medios de producción los maneja el gobierno, el Claro. Estado. Entonces, a ellos lo que les interesa es el control social. Entonces, todo este tipo de cosas lo que evita es el control social. En definitiva, con relación a lo de Podemos, bueno, Pablo Iglesias y Monedero fueron a hacer unas asesorías allá, pero además también fueron a hacer muchos cursos, es decir, aquí hay gente que ha sido del partido, bueno, del partido Batasuna, cuando existía Sí. Batasuna, que han ido a Venezuela a conferencias, etcétera, porque es un tema de solidaridad internacional. Es decir, parece ser que cuando entra un gobierno, automáticamente dicen, bueno, vamos a ver con quiénes nos pegamos. Aquí nos vamos a pegar con los del Batasuna, con los de tal, para tener que un grupo en España, un grupo en México, un grupo en Chile, y así lo van teniendo en el mundo. Es decir, van creando esos tentáculos con los partidos de extrema izquierda que hoy en día se deben estar mordiendo la lengua. Y esto es importante Claro. decirlo, porque claro, tú tienes que tener la solidaridad automática de decir lo que pasa en Venezuela no es peor que lo que pasa en España. Vale, ok. ¿Bajo qué punto de vista? O sea, con 28.000 muertos al año. No, yo no estoy hablando de la inseguridad. Con una inflación de 4%. No estoy hablando de los números, estoy hablando de la gente. Entonces, te tratan un poco de manipular un poco ese Sí. discurso en función de no comprender, o sea, de morderse la lengua y no decir que la comisión de delitos de lesa humanidad en España es igual de preocupante que las de Siria, es igual de preocupante que las de Palestina y son igual de preocupantes que las de Venezuela. Y uno tiene que agarrar y decir, ideología, aquí te fuiste, pero hay que condenar los atentados contra los derechos humanos, sea de donde sean y fueren de quien fueren.
Pero es difícil oír, yo no lo he oído. Un líder de Podemos criticar el régimen de Maduro no lo hace. Ahora están en la. Hay que echar a Rajoy, hay que echar a Rajoy, pero no dicen hay que echar a Maduro, hay que echar a Maduro. No. Y hay una diferencia entre Rajoy y Maduro, hay una gran diferencia. Claro. Uno asesina a su pueblo sí. y otro gobierna democráticamente porque así lo han querido los españoles. Y en 4 años tú sabes que, que Rajoy sale, sí. en cambio tú no sabes si Maduro sigue en 4 años. Es lo que te estoy hablando de la solidaridad claro. internacional. Ya una vez que te mojaste con el gobierno de Venezuela, ya es difícil que digas me equivoqué. Cuando tú dices claro. me equivoqué, el costo político de decir me equivoqué es muy alto. Sí. Porque además no te van a perdonar quienes no votan por ti claro. y los que votan por ti se van a sentir engañados. Entonces el costo claro. político de decir me he equivocado en política es muy alto. Sí. Y en este caso, pues te tienes que morder la lengua y tratar de desviar la atención, que es lo que te estoy diciendo. Es decir, en este, cuando tú le preguntas por Maduro, ellos te hablan de Rajoy. Sí. Pero jamás te dicen nada. Ahora le hablas de Palestina y se ponen aquí el sí, pañuelito, sí. o le hablas del saharaui y se ponen el pañuelito y vamos a hablar del saharaui o de Palestina. Ahí sí, sí, porque estamos hablando en contra de Israel o estamos hablando en contra del gobierno de Marruecos y de Mauritania, pero tiene sus límites. No me vengan a hablar mal sí. de Maduro. ¿Por qué? Porque precisamente tengo que tener solidaridad automática sea como sea. Sí. ¿Correría España riesgo de llegar a la situación de Venezuela si algún día Podemos llegar al poder? Yo no hablaría no solamente de Podemos, aquí estamos hablando de varias cosas. En Podemos existe gente muy valiosa, uh-huh. y hay que decirlo, es decir, un partido político, sea el PP, el PSOE, Podemos, EQUO, uh-huh. el que sea, el Partido uh-huh. Animalista, lo que sea, sí. hay gente muy valiosa y gente que tiene valores antidemocráticos. Uh-huh. En un partido sí. político es una reunión de personas que cada una tendrá su idea. Claro. Lo que trata más o menos el partido es de uh-huh. colegirlas todas uh-huh. y crear de alguna manera un colegio de opiniones. Uh-huh. Lo que sí te digo es que Podemos ha sido el más cercano a la idea, ¿no? Uh-huh. De Maduro. También ha sido cercano a la idea de Correa en Ecuador, también ha sido cercano a la idea de Mujica en Uruguay. Es decir, han tenido cierto referente, uh-huh. pero la verdad es que en caso de las asesorías creo que nada más han asesorado al gobierno venezolano. Entonces, uh-huh. si lo asesoraste y esto es el resultado, pues podría haber un peligro. No solamente estamos hablando de un peligro, sino que podríamos estar hablando de gente que no tiene idea de lo que es ser estadista, uh-huh. sino simplemente de gobernar en bonanza. Gobernar en bonanza es muy fácil, gobernar con un estado millonario que le llega uh-huh. mucho dinero es muy sencillo, o sea, cualquier persona que lo haga. Pasó en Venezuela en los primeros años, pasó en Ecuador hace poco, es decir, son estados que vivían del petróleo. Uh-huh. ¿Qué pasa en España? Están los mismos síntomas, exactamente los mismos síntomas que tenía Venezuela en los años, a finales de los años 80 y 90. O sea, uh-huh. la década de los 90 y finales de los años 80 fueron épocas en Venezuela donde se veía exactamente lo mismo que está pasando ahora en España. Es decir, casos de corrupción, los juicios que ves no son iguales cuando juzgan sí. a políticos o banqueros que a personas normales. Es decir, se ven temas así. Veía gente también en Venezuela comiendo de la basura, comiendo tal, que es la verdad. Es decir, tú veías un país que a pesar de tener un buen ingreso, tú veías mucha pobreza, muchas desigualdades. Es exactamente el mismo caldo de cultivo que está pasando en España. Entonces, yo no puedo hablar de Podemos, pero te puedo hablar de que mañana los 5 o 6 más radicales de Podemos digan aquí hay que implantar un Estado bolivariano. De hecho, lo dijo aquí en Huelva, tú sabes que vino una persona muy importante para la izquierda mundial, que era Ernesto Laclau, vino a Huelva y murió en Sevilla el día siguiente que vino. Ernesto Laclau vino para acá, a Huelva, a decir que había que implantar el modelo bolivariano en España. Porque ellos creen en el populismo, es decir, el populismo Ernesto Laclau lo defiende como que el Estado haga lo que la gente quiera que se haga, en un sentido democrático amplio, ¿no? Pero al final es que la gente, si bien es cierto que la democracia es gobernar para una mayoría, yo le digo también que a veces son dictaduras de la mayoría, no es menos cierto que gobernar para hacer lo que la gente quiere que se haga no es tener una visión de Estado, es tener una visión precisamente de fracasar en unas políticas a mediano y a largo plazo. Claro. Es que todos queremos tener, por ejemplo, un colegio en la puerta de casa, sí. todos queremos tener un hospital en nuestra habitación, pero eso es imposible. Claro. O sea, no se le puede dar al pueblo lo que quiere. Claro. Y todos quisiéramos darle al que está parado pues 1.000 euros al mes, pero así eso es. Es imposible. Pero así claro es. Que me gustaría darle 1.000 euros al mes a todo el que esté parado, pero ¿de dónde se saca? Es la gran pregunta. Cuando los de Podemos empezaron a hablar de una renta fija para todos los que estén en paro, me parece perfecto, genial, pero explíqueme usted de dónde sale ese dinero. Es correcto. Claro, ¿de dónde? No, y además, si tú haces eso,
tú eliminas la capacidad creativa de la gente. Claro. Hay mucha gente que está pasando mucha necesidad. Eso no vamos a decir que no. Hay mucha gente que está pasando mucha necesidad y que le ayudaría muchísimo esos 1.000 euros y que no encuentra trabajo. En España hay una cosa muy difícil, que es que con una persona que tenga más de 33, 34 años, hasta los 50 años, 60, no encuentras trabajo, porque ya eres una persona que ya tiene cierta edad, etcétera. Si bien es cierto es eso, el Estado lo que debe apuntar es a crear emprendimientos. Y España es un país que ahoga sus emprendimientos, es decir, también hay una parte por ahí. Pero apostar por una renta universal y dársela a cualquier parado, lo que te va a crear es más parados, precisamente. Evidente. Entonces, en eso no se piensa. Es decir, no se piensa en una persona que le dice a su jefe, por favor, bótame, que no tengo quien me cuide el niño, bótame para yo cuidar al niño y que me pague el Estado. Claro. Y además esto es un tema indefinido, ¿no? Y el ser humano, cuanto más depende del Estado, menos libertad tiene. Por supuesto que te controla el Estado. Claro. Eso es control social, además lo decía Max Weber. Es decir, es parte del control económico. Cuando tú dependes del Estado y no dependes de ti mismo para comer, para subsistir, para tu salario y todo lo demás, pues te vuelves una parte de la maquinaria del Estado. Y lo hizo Cuba, es decir, hay ejemplos, lo hizo la Unión Soviética, lo está haciendo Venezuela, lo tiene haciendo Venezuela hace 15 años. Ya tenemos ejemplos suficientes de que mientras menos controle el Estado, mucho más libres son los ciudadanos. Y si lo que se quiere es democracia y libertad, lo que se tiene que pensar es que la gente sea libre de poder emprender, de poder hacer las cosas y poder hacer sacarse su beneficio, su dinero por sí mismo, no que el Estado te lo regale. El Estado no regala, el Estado te compra voluntades. Claro. Y eso yo creo que aquí hay muchos ejemplos de eso. ¿Tú estás más cerca del modelo liberal? ¿Una combinación socialdemocracia liberal sería lo adecuado para vivir en un país cómodamente? Yo creo que el liberalismo es importante en cierta medida, no en todo. Y yo no creo en una ideología pura, ¿no? Yo no puedo decir yo soy liberal o yo soy socialdemócrata. Yo creo que es imposible hoy en día, en el siglo XXI, hablar de que soy liberal o socialdemócrata. Es importante en ciertas partes, en el área de salud, en el área de educación, tú no puedes ser liberal cuando hay desigualdades. Es decir, tú no puedes decir, bueno, el que tenga dinero, que se pague su escuela, ¿no? Y el que no lo tiene, entonces le quitamos calidad. Por eso hablaba de una combinación liberal, socialdemócrata. Es que es lo más normal. Y además, siempre dentro del ámbito moderado. Sí, yo no puedo pensar en alguien que tenga una... Pensar en radicalismo es no saber cómo funciona un Estado. Pensar en radicalismo es pensar en que la política se lleve por sentimiento y no se lleve por pensamiento, por racionalidad. 45 minutos de conversación. Hombre, ratico. Podemos estar 2 horas más, si quieres. No, tenemos todavía un ratito más, Luis. Se está muy a gusto contigo. Y muchas gracias por la invitación, además, porque estoy seguro que la gente en Venezuela te va a agradecer el espacio, porque en Huelva no se ha hablado de esto. Yo creo que en Huelva es muy importante hablar de la situación en Venezuela y ver los paralelismos. Independientemente de la ideología de cada uno, es importante también escuchar la otra voz. ¿Tienes familia ahí en Venezuela? Sí, tengo familia. Tienes a tus titos, supongo, ¿no? Tengo a mis tíos y mi abuela. Y mis abuelos están allá. Sí. ¿Normalmente sueles hablar con ellos? Sí, o sea, con mi abuela hablo prácticamente todos los días, con mis tíos hablo en la semana. Y conversamos un poco sobre la situación. Lo que pasa es que, claro, por el cambio de uso horario y por las propias obligaciones que uno tiene acá, no puede estar con ellos lo que uno quisiera, ¿no? Pero, evidentemente, sí tenemos contacto. Luis, ¿te han tirado los tejos algún partido político aquí en España? Sí, no? Bueno, muchísimo. Te han intentado seducir, pero tú... Yo prefiero estar en la universidad. Ajá. Yo prefiero estar en la universidad. A mí muchos partidos políticos me han invitado a pertenecer a su fila, pero una sencilla razón. Yo soy periodista, Paco, o sea, de convicción. Además, yo creo que el periodista no debe pertenecer a un partido político para mantener una objetividad. Sí, es cierto. Y no creo en el periodismo militante. Entonces, no me iría a un partido político por una mientras siga siendo periodista. En el momento que ya decida en algún momento de mi vida si voy a ser político o no, que todavía no lo he decidido y creo que no lo voy a decidir, pues ya veremos, pero todavía no. Por cierto, ¿cuántos venezolanos vivís aquí en Huelva? En Huelva somos muy pocos. En Huelva somos 19 venezolanos. Ah, sí, qué poco. Sí, estamos hablando muy poquito, muy poquito. Es decir, 19 venezolanos, de los cuales yo conozco, que tampoco es que oficialmente. En el consulado no hay tampoco un registro, no sacan un registro de cuántos venezolanos hay por cada una de las provincias. Sé que la provincia donde hay más venezolanos es Madrid, después seguido Barcelona, después las Islas Canarias, Galicia, el País Vasco, y ya así después Málaga, Sevilla. Luis, ¿cómo ves la situación en España? Lo de las primarias que ha ganado Pedro Sánchez contra todo pronóstico. El gobierno del Partido Popular no tiene la mayoría absoluta, tiene que estar buscando acuerdos y pactos.
¿Prevés elecciones anticipadas antes de que termine 2017 o será una legislatura larga? No tengo Ni ni idea, ¿no? De lo que idea. va a ocurrir. No tengo ni idea porque además esas predicciones de lo que pueda pasar, eso se lo dejo yo a los brujos. Es que, claro, básicamente uno no sabe lo que hay detrás de bastidores en las conversaciones políticas, uno sabe lo que salen en los medios de comunicación. En el caso, por ejemplo, de las primarias del PSOE, se ve el talante, ¿no? El talante, además, que los partidos deben tener este tipo de actividades cada cierto tiempo, porque además sale a relucir lo mejor de cada uno de ellos y también lo peor de cada uno de ellos. Y te deja más o menos visualizar. Yo no le apostaba a ninguno de los dos candidatos que quedaron de mejor. Yo le apostaba, sin tener el corazón en uno u otro partido, yo le hubiera apostado más a Pachi por un tema ya de experiencia, de moderación, etcétera. Pero bueno, la gente votó y creyó más en Pedro Sánchez. Pues yo espero que lo haga muy bien. Yo con el Partido Socialista pues tengo bastante relación, tanto a nivel local como a nivel de la comunidad autónoma, con mucha gente, que además son amigos personales, y veo también que le apostaron a otra Claro. candidatura, ¿no? ¿Cómo queda un político? Me pregunto. Yo también tengo conocidos, amigos ahí dentro del partido. Fundamentalmente en Huelva todos han apoyado a A Susana. Susana. En un momento determinado, pues el Partido Socialista creyó echar legalmente a Pedro Sánchez de la Secretaría General porque consideraba que no era el camino adecuado, porque no llevaba al Partido Socialista al lugar que ellos preveían. Sin embargo, ahora gana Pedro Sánchez y ahora todos con Pedro Sánchez. O sea, que van a tragar con lo que antes decían que no era el camino adecuado. Es decir, que van a seguir las tesis, ahora sí van a apoyar las tesis de Pedro Sánchez. Esto en política es así. Es Bueno, normal. algunos se han marchado, no ha habido varios, Corcuera ha presentado la dimisión, otros han entregado el carné, los históricos prácticamente dicen que se van a marchar todos del partido, pero los varones no, ¿sí? Los líderes, Susana Díaz dice que sí, que ahora con Pedro Sánchez a muerte, el presidente de Extremadura, que 2 días antes de las primarias dijo, si gana Pedro Sánchez yo me pongo mi bata de médico, me voy al hospital y abandono la política. Ayer sale diciendo que con Pedro Sánchez a muerte. Correcto. ¿Esto cómo se llama? ¿Hipocresía? No, ¿Falta de dignidad? ¿Esto qué es? esto es parte de la dinámica política. Tú sabes que una de las cosas que a mí no me gusta de la política es el tema de la disciplina militante. Ya. Claro, es que Sí. yo soy indisciplinado Sí, por sí. naturaleza, más soy periodista. Yo creo que tú Sí, sabes que los periodistas ya. somos por naturaleza indisciplinados. Entonces, la disciplina del partido te obliga a seguir ciertas normas. Si tú quieres seguir perteneciendo al partido, tú tienes que seguir creyendo en sus instituciones internas. Y si este señor ganó por unas elecciones, pues lo más normal es que si tú no estás de acuerdo, te vayas, pero que si tú quieres seguir Claro. estando en el partido, tú tienes que adaptarte a las Sí. normas, porque eso fue lo que eligió la mayoría de las Sentido común. personas. Exacto. Es Sentido común. democracia dentro de un Sí. partido. Y son cuestiones democráticas normales. Ah, las máximas figuras que no quieren apoyar a Pedro Sánchez por cualquier razón que ésta sea, pues también tienen el derecho de largarse. Yo creo Sí. que. Bueno, ¿en qué va a quedar? Al final, para pacto, Podemos Partido Socialista en un momento determinado, va a acabar unido, Pedro Sánchez va a dar un volantazo y va a ser un Pedro Sánchez diferente al que hemos visto en los últimos años. Yo creo que hay problemas con Pedro Sánchez en el aspecto del talante democrático que ha tenido incluso dentro del Partido Socialista. Es decir, dentro del Partido Socialista incluso lo vi a mucha gente que apoyaban a Susana, lo decían. Es decir, el talante democrático de Pedro con el tema este de la gestora o de Sí. nombrarse como secretario interino, es decir, toda esta movida daba un poco luces del talante democrático. Yo creo que es muy importante entender que aquel partido que pacte con Podemos, no sé si te acuerdas aquel supuesto pacto, aquella hoja de ruta que tenía Podemos, Sí. que había pedido en aquella oportunidad el Ministerio de la Defensa y Claro, Televisión Española. el control. Es decir, claro, control. Había otro Es decir, más. El Centro Nacional de el Inteligencia, Centro Nacional, el CNI. CNI, exacto. Ministerio de Interior, Centro Nacional de Inteligencia y Televisión Y Española. Televisión Española, Sí, correcto. claro. Pues eso es lo que te dice, es claramente a Claro, dónde voy. O claro, sea, fíjate, Podemos, ¿cuál es la claro. bandera de Podemos? Salud, educación, vivienda. Sí, ¿Y qué pidieron? claro. Control. Control, Control. Es sí, decir, y claro. es la forma, entonces, y además la misma gente de Podemos, yo tengo muchos amigos que pertenecen a Podemos, lo justificaban. Y decía, es que es la única forma de llegar poco a poco a los logros. No, no, esto es control, compañero. Esto es control Claro. al estilo cubano. Es decir, tú no puedes tener. Entonces, yo creo que el partido, cualquier partido que vaya a pactar con Podemos, que sabemos que el más próximo ideológicamente es el PSOE, cualquier partido que vaya a pactar con Podemos tiene que saber que va a pactar con un partido nuevo
donde pertenece mucha gente que tiene mucho talante democrático, que hay que decirlo, pero hay mucha gente que no. Claro. Y que tiene que tener cuidado con ese tipo de gente dentro del partido. Pues Sí. Podemos no es solamente Pablo Iglesias, Monedero, Carolina Mezcanza y Íñigo Errejón. Aquí en Podemos hay mucha gente. Entonces, claro, yo no puedo darte un ejemplo. Carmena, por ejemplo, pues con el radicalismo no se ha puesto tanto como la de Barcelona, como Ada Ada Colau. Colau. Entonces, hay distintos talantes dentro de un mismo partido. ¿Okay? Lo vemos también en el PSOE, lo vemos también en el PP. Es decir, todos los partidos tienen, por decirlo así, sus locos y sus Sí, moderados. sin Entonces, duda. yo creo que es importante que el que vaya a hacer un pacto trabaje más con quiénes son las personas que están detrás del pacto a con quién se pacta. Buena recomendación. 55 minutos llevamos de conversación. Antes de marcharte, quiero preguntarte sobre el tema de Cataluña. La independencia de Cataluña creo que no se va a alcanzar. Habría que reformar la Constitución para el referendo. Como tú bien sabes, ¿qué va a acabar todo esto, Luis? Yo creo que ¿Crees es tú? ¿En irrisorio. nada? Mira, yo creo que aquí hay un problema interesante y creo que el tema de la secesión catalana, que es un tema que además lleva mucho tiempo en España, considero que es un tema para distraer la atención del propio catalán. Es decir, Considero igual, sí, pienso igual que tú. mientras tengo el caso de Puyol, que todavía están por ahí dando vueltas, mientras tengo los casos de las bancas de Andorra, mientras tengo los propios problemas que ha tenido el partido. Antigua CiU, La antigua CiU, Convergencia, claro, sí, Convergencia, antena, la antigua Convergencia. con el antiguo, ¿cómo se llama? Que no es Puigdemont ahora, es Artur Mas, Artur Artur Mas. Mas, con todas las cuestiones que han salido. Yo creo que es un tema de vamos a llamar al radicalismo, a la independencia y tal, para mantener distraída a la población y que no me pidan cuentas por esto, ¿no? Yo creo que esto es fundamentalmente eso. ¿Por qué? Porque mientras Cataluña esté sonando en el ámbito del independentismo, pues un poco se va mitigando dentro de Cataluña el tema de la corrupción que han tenido Convergencia y Unión. Ahora, si se va a alcanzar o no la independencia, por decirlo así, yo le llamo secesión, no independencia, porque independencia Sí, es ser independiente y creo que claro. ningún país lo es. La secesión en Cataluña, yo lo dudo, y lo dudo muchísimo. Primero, porque la comunidad internacional no lo va a apoyar. Claro. Segundo, porque Cataluña no tiene por sí misma la capacidad de tener embajadas, consulados, recursos propios para hospitales, recursos propios para escuelas, recursos propios, no tiene la posibilidad. Y tercero, hasta las propias empresas más importantes de Cataluña han dicho, si tú te independizas, yo me voy. Entonces, ¿de qué vas a vivir? Claro. De la bicicleta no se vive. Dos cuestiones últimamente. Desgraciadamente allí tú tienes amigos periodistas en Cataluña y sí que el control de la Generalitat sobre la prensa es total y absoluto. En ese caso Hablamos no. anteriormente que no había medios de ¿Sí? comunicación libres en Venezuela, menos lo mismo, pero bueno, que es complicado también. Darle un tironcito de oreja a la Generalitat desde un periódico, desde una emisora de radio, es sumamente complicado porque te quedas sin la publicidad Simple. institucional. Claro. Claro, ahí el control también es absoluto, ¿eh? Eso lo están haciendo, Desgraciadamente, claro, desgraciadamente. eso se hace muchísimo en Sí, los regímenes, sí. eso se llaman regímenes intermedios, es decir, son regímenes que no son totalitarios porque están inmersos dentro Sí. de un escenario democrático, es decir, están dentro de España y se rigen por las normas españolas, por lo cual no pueden tener, en este caso, una tiranía. Sí. Pero eres un régimen de carácter intermedio, es un régimen autoritario. Entonces manejas mucho el tema de castigos. Yo Sí, le de cast quito, claro, yo le exactamente. quito, la sanciono, no sanciono oficialmente, pero sí le quito publicidad y prácticamente forma de ahogar a los medios de comunicación privados. Y los medios de comunicación públicos ya sabemos hacia Bueno, dónde eso van. sí, eso evidentemente. Eso, tendríamos que hacer otra entrevista sobre eso, los medios de comunicación públicos sí o no. Bueno, Luis, las personas que nos están viendo en Venezuela, desde España, ¿qué le dirías? ¿Que sigan su lucha Mira, yo creo para que acabar con el régimen es dictatorial? fundamental. Yo creo que yo no soy la persona más idónea para decir sigan luchando o no, porque Claro, yo me vine a ya, España, ¿no? Yo claro. tengo cierta comodidad en España y no sería justo con los Ya, venezolanos que claro. están dando su vida. Yo lo que sí creo fundamental es que en Venezuela se siga pensando en que el camino que se está tomando es el correcto. Que tengan mucho cuidado con cometer por parte de la oposición delitos también de lesa humanidad. Se han visto casos también en estos días, hubo
de la parte de la oposición se quemó a un muchacho en plena manifestación. Ese tipo de cosas nos afectan mucho y no es parte del talante que nosotros debemos tener. Una cosa es atacar a los represores y otra cosa es atacar a una persona que así esté robando dentro de la misma manifestación o así sea chavista dentro de la misma Sí. manifestación. Nosotros tenemos que saber tolerarlos porque además en un futuro tenemos que recordar también la transición española, que es un modelo, creo que mundial. La transición española hubo negociaciones, se tuvo que pactar ciertos acuerdos con los gobiernos para que ese traspaso de la De la dictadura a dictadura, la gracias. democracia sea lo más idóneo y no vayamos a recaer en otra situación, porque ese es otro de los riesgos que hay en Venezuela, que venga a haber un golpe de Estado, un autogolpe y sean los Claro. militares quienes tomen el poder en Venezuela directamente. Claro. Entonces, o gente que puede ser mucho más radical que Nicolás Maduro, que los hay, Claro. que los hay. Entonces, creo que lo que se está haciendo ahora es un nacimiento de un espíritu democrático en Venezuela distinto. Y en Venezuela existe una cosa importante que es el patriotismo. Es decir, hay mucha gente que no se va de Venezuela teniendo la posibilidad de irse a Venezuela, no se va de Venezuela por luchar por la democracia en el país. Entonces yo creo que son gente que hay que aplaudirla y creo que es gente que merece todo el reconocimiento del mundo porque precisamente es por ellos quienes están allí creo que se va a alcanzar la libertad en algún momento en Venezuela, aunque es muy complicado porque lo que hay atrás es un narcoestado y saben los dirigentes y del chavismo que en el momento que salgan del gobierno van a ser juzgados. Entonces yo creo que ese es Claro. el principal problema que hay. Luis, pero para cuando llegue la democracia, Venezuela va a dejar muchos muertos. Sí. Detrás, muchos, bastantes muertos. Así es. Va a costar muchas vidas Ya ha conseguirla. costado. Pues, claro, por eso Ya ha digo, costado. Ya ha está costado. costando diariamente. Muere gente en Venezuela Sí. porque está luchando por la libertad, por conseguir la democracia. Y cuando se llega a ese punto, seguramente que Pero las también filas de muertos van a ser hay importantes. muertos y hay muchos más muertos por delincuencia. Son 28.000 Sí. muertos al año. ¿Ok? Hay muertos por problemas de salud, porque no se consiguen medicamentos, porque no hay insumos en las clínicas y en los hospitales. Hay muchos muertos también por enfermedades que ya se creían extinguidas en Sí. Venezuela. Si estamos hablando de la malaria, que Sí. prácticamente en los años 70 en Sí. Venezuela ya no habían casos, está volviendo la malaria porque hay una mala política Claro, sanitaria en el claro, país. claro. Entonces, todo esto está creando un caldo de cultivo donde la gente está diciendo, a mí no me importa perder la vida en una marcha. Es más improbable perder la vida en una marcha que me maten en la calle yendo a comprar pan, si es que hay pan en la panadería. Entonces yo Increíble. creo que hay una situación de esa balanza ya se Claro. inclina, es mucho más fácil que me maten haciendo mi vida normal que yendo a una manifestación. Luis, muchísimas gracias por haber A ti, venido. Paco, Ha muchísimas gracias sido también por... un placer tenerte por aquí y te esperamos. Muchas Dentro de gracias. un mes te vienes por aquí y te hacemos otra entrevista. Genial, Muchas muchísimas gracias. gracias, Paco, y además por visibilizar el caso venezolano, que creo que es muy importante que se haga desde todos los rincones del Aquí mundo. tienes la radio a tu disposición. Muchísimas Gracias, gracias, gracias. Paco.